Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de Splendor, un juego de Marc-André, publicado por Space Cowboys. Y ya. Bueno, en Splendor se supone que somos unos joyeros del Renacimiento que tenemos que ir mejorando nuestros comercios. El objetivo del juego es ganar 15 puntos de victoria. Los puntos de victoria están impresos en cada una de las cartas. Bueno, no en cada una, pero por lo menos en las que tienen numeritos aquí arriba. Esto significa que tiene 4 puntos de victoria. Esta es la radiografía de una carta. Esta es una carta de diamante que otorga 4 puntos de victoria. Y este es el precio, el que está aquí abajo. 7 gemas cafés. Una vez que hayas juntado 15 puntos de victoria, termina la ronda y gana el que tenga más. En tu turno hay 4 cosas que puedes hacer. La primera es tomar 3 gemas de distintos colores y ponerlas frente a ti. La segunda es tomar 2 gemas siempre y cuando haya al menos 4 en la pila. La tercera es reservar, eso significa tomar una carta cualquiera del centro o de los mazos y un comodín. Esta la dejas en tu mano y está frente a ti. Y la última es comprar una carta. Supongamos que yo ya tengo todas estas fichas frente a mí. Entonces puedo pagar 2 verdes, una café, una roja y una azul para comprar esta carta de aquí. Una vez que haya hecho eso, esta carta me va a otorgar un descuento. Todas las cartas que hayas comprado... esto se repone. Todas las cartas que hayas comprado te van a hacer un descuento. Eso significa que para comprar cualquier otra carta que esté en el mercado, me va a costar una blanca menos. Eso significa que para comprar esta, solamente necesitaría pagar 2 azules, una verde y una roja. Eso lo pago, supongamos que es lo que pagué, y la coloco frente a mí. Esto me va a otorgar un descuento de una negra y una blanca. Así va a continuar el juego hasta que alguno, supongamos que así voy mejorando. Y junto mis 15 puntos de victoria. Aquí arriba tenemos a los nobles. Esos cartones, lo que significa es que nos va a dar 3 puntos de victoria si en algún momento tenemos 4 verdes y 4 rojas en nuestra pila de descuento. Entonces, supongamos que yo junto estas y esta. Estas se reponen. Compro esta y esta. Estas se reponen. Bueno, una vez por turno, ¿no? Y por último compro esta. Cuando tengo este set completo, aquí tengo 3 blancas, 3 cafés y 3 rojas. Entonces, este noble me va a venir a visitar y me va a dar 3 puntos de victoria, además de los que tenga en mis cartas. Lo coloco frente a mí. Aquí lo voy a poner. Y esto se suma a mis puntos de victoria. Solamente puedes reclamar un noble por turno y se hace al final de tu turno. Si en cualquier momento tienes 15 puntos de victoria, aquí tengo 4, 7, 10, 12 y 4, 16. Estos son otros 4. Tengo 16, la ronda se termina y el que tenga más puntos gana. Así es como se juega Splendor.